¿Qué pasa, gente? Soy Carlos, Bigotillo Edition, y en el vídeo de hoy, muy rápido, lo veis en pantalla y en el título del vídeo. Epic Games la ha liado, gente, la ha liado Epic Games. Ha filtrado en su propia página de Epic Games, nunca mejor dicho, que supuestamente Wuthering Waves va a salir el día 30 de mayo de 2024. Lo podemos estar viendo aquí, 5 del 30 del 2024, ya sabéis, los ingleses lo ponen del revés. 30 de mayo de 2024. No quiero hacer un vídeo muy largo tampoco, quiero simplemente comentarlo, que lo sepáis ahora. Voy a comentar un poquillo, un pelín de opinión y lo que yo creo que pasa con esto, ¿ok? ¿Qué ocurre? Esto perfectísimamente puede ser un placeholder. Para lo que no sepáis que es un placeholder, son simplemente datos que se ponen en casillas para rellenarlas y que no queden vacías. Entonces, ¿qué ocurre con esto? ¿Por qué me da también que pensar esto? Te metes en la página de Epic Games, o al menos te metías, no sé si ya lo han quitado y lo han cambiado, que creo que sí, pero ponía especificaciones técnicas de cosas que no existían. A lo mejor, en vez de poner la gráfica de NVIDIA RTX 2060, ponía GTX, o yo estaba bastante mal hecho. Así que yo creo que ya habrán despedido al becario que ha estado haciendo la página de Wuthering Waves y lo han cambiado, han quitado esta fecha de aquí. Tú intentas buscar esto a día de hoy y a no ser que utilices la Wayback Machine, no vas a poder ver esta fecha. Esto ya está completamente quitado, pero es verídico, no es fake, esto es real. En Epic Games ha aparecido que el juego va a salir el 30 de mayo de 2024. Ahora, que esto sea verdad o no, no lo sabemos. Sí que es verdad que hubieron otras filtraciones al respecto de que supuestamente a los 2 meses más o menos desde que se terminara la beta cerrada 2 iba a ser el juego, con lo que esto sí que es verdad que tendría un poquillo que ver con esta fecha y podrían cuadrar un poco los números. Yo honestamente no sé qué pensar al respecto, me parece un poco precipitado, si se me permite. Creo que el juego aún tiene cosas un pelín verdes como para tocar y arreglar, pero como ya comenté en otros vídeos, los de Kuro Games literalmente trabajan sin derechos laborales. O sea, trabajan 24/7, no ven a sus familias, no le dan de comer a los niños, no los llevan al colegio. Viven y trabajan por y para la empresa y para estar en la oficina y mejorando Wuthering Waves. Así que, quién sabe si de repente en 2 meses nos conectamos a Wuthering Waves, logueamos y se ha vuelto un juego de naves espaciales. Con esta gente, la velocidad a la que trabajan, nunca se sabe. Así que yo, si sale en esa fecha y sale bien, de puta madre, la verdad, porque es una fecha muy, pero que muy, muy god para que salga. Es relativamente tempranita, la gente todavía está con ganas del juego, no nos metemos ya en verano, cosa que ya se está yendo un poco tarde. Pero bueno, yo lo veo bien en caso de ser real, y en caso de no ser real, también lo veo bien. Que salga el juego cuando ellos lo quieran sacar, que lo mejoren tanto como ellos lo puedan mejorar. Yo, cuanto mejor salga el juego, mejor, más contento voy a estar. Y antes de despedirme, Peñita, obviamente toda esta información siempre tomadla con un poquillo de ahí de sal, ¿vale? No es verídico, no es nada 100% confirmado. Por favor, si el juego no sale en esta fecha, no vengas aquí a comentarme, ¿dijiste esto? Tío, es una filtración que ha hecho Epic Games, no yo. Epic Games la ha cagado, la ha liado y ha puesto esto. Yo no tengo nada que ver, solamente soy el tonto que viene aquí a informarte. Así que no lo pagues conmigo. Con todo esto dicho, peña, espero que esta información os haya servido, os sirva de valor. Y por aquí me despido. Sed felices, bebed agüita y hasta la próxima, señores. Adiós. ¡Oh,